necesario honrar la memoria de esos hombres que están aquí con nosotros. Y yo no lo dudo, porque esto es el eterno presente. En el compromiso insomne de defender la patria, ellos están vestidos con el uniforme de nuestro glorioso ejército, con el uniforme de la Fuerza Aérea, de la Armada de República Dominicana y de la Policía Nacional. Hoy, 180 años después, nosotros estamos en la Puerta del Sur. Estamos en la puerta de la República que no se cierra, que es la puerta inmortal de Alfa de Compostela.